Bien, en esta lección vamos a empezar a asignar los materiales a nuestra motocicleta. Ok, vamos a abrir la escena que te hemos proporcionado con el curso de Ray 3D de nombre Lección Inicial. Te recuerdo que es eh, prácticamente la motocicleta que hemos eh, creado en nuestro curso Modelando una Motocicleta. Ok, si te interesa aprender a modelar una motocicleta de este estilo realista, lo puedes checar en nuestra página www.ray3d.com. Ok, antes de empezar a asignar materiales, obviamente eh, tenemos nuestra imagen de referencia, no la ocupamos obviamente porque eh, esta imagen de referencia la utilizamos para modelar lo que fue la motocicleta, como te das cuenta, ok, pero prácticamente ya no la necesitamos, ya hemos creado la motocicleta con proporciones totalmente reales, así es que ya no la necesitamos, nos vamos al menú Show, cámaras para ocultarla, ok. Voy a seleccionar todas las partes de mi modelo y voy a presionar el número 1, ¿ok? Para ver exactamente cómo está mi modelo realmente, ¿ok? Prácticamente te das cuenta que nuestro modelo no está suavizado. Así es que voy a suavizar lo que sería mi modelo, voy a seleccionar todas las piezas, voy a dejar presionada la tecla Shift y voy a seleccionar el disco de la parte de enfrente y el disco de la parte de atrás porque esos, eh, esas son las únicas dos piezas que ya están suavizadas recordemos que están suavizadas porque así lo requirió para aplicar el boleano y crear esos detalles ¿okay? pero a excepción de todas es, de esas dos partes perdón eh, todo el modelo falta suavizar nos vamos a ir al menú mesh Smooth Option Box, voy a resetear mis opciones ¿okay? y vamos a eh, suavizar nuestro, toda nuestra motocicleta, cada parte de nuestra motocicleta a dos divisiones ¿okay? sin preservar los bordes para evitar complicaciones y le vamos a dar Smooth. ¿Okay? Y te das cuenta que prácticamente ya hemos suavizado nuestra motocicleta. Ahora tenemos una motocicleta de alta resolución. Te das cuenta cómo luce asombroso todo el, el detalle perdón, que hemos ido agregando eh, o que fuimos agregando a lo largo de nuestro curso modelando una motocicleta. ¿Okay? Voy a desactivar la opción Wireframe and Shaded para ver eh, nuestra motocicleta. Ahora sí, selecciono todas las partes de mi motocicleta, presionó el número 1 y te das cuenta que ahora sí realmente. Eh, así está constituido nuestro modelo. Ya está suavizada cada pieza. ¿okay? Bien, ahora vamos a empezar a asignar los shaders. ¿okay? En este caso eh, voy a seleccionar la pieza de la parte de arriba. ¿okay? Nos podemos auxiliar de la referencia que va incluida en el curso. Ok, te das cuenta que las piezas verdes prácticamente sería el tanque de gasolina. La carcasa superior, la carcasa inferior. Y la parte de acá enfrente, la salpicadera. ¿Ok? Incluso la parte de acá arriba. Aunque podríamos crear una especie de detalle en esta parte. ¿okay? Así es que vamos a seleccionar todas las partes que van de color verde. De acuerdo a nuestra referencia. Que serían eh, la carcasa superior, la carcasa inferior, el tanque, la salpicadera. Te das cuenta que las dos piezas de atrás. Pero para que no se vea. Muy verde, ok. O, o no se vea tan repetitiva. Solo vamos a asignar la pieza de abajo y esta la podemos poner de color negro, ok. Obviamente ya va de acuerdo a nuestro gusto. Tú podrás, obviamente, si tu referencia te dice que el, el color es verde, y si tú prefieres una moto roja, obviamente lo harás de ese modo, ok. Simplemente eh, lo importante es la técnica, cómo hacerlo, el color es lo de menos, los logos, ok. Prácticamente eso está a tu preferencia, ok. Voy a dejar presionado el botón derecho sobre mi material o sobre mi soporte objetos incluso en esta área ¿okay? porque ya los tengo seleccionados no es necesario que deje el botón derecho sobre, la, eh, sobre los objetos sino incluso en el vacío botón derecho lo dejamos oprimido nos vamos a la opción assign new material asignar nuevo material y vamos a asignar un material de tipo blin ¿okay? prácticamente el material de tipo blin nos sirve para emular eh, metal ¿okay? o, o superficies brillosas como sería en este caso y vamos a asignar por nombre metal Verde, o incluso estaría bien carcasa, carcasa, motocicleta. Ok, es bueno ir nombrando para mantener organizada la escena. A medida que vayas aumentando materiales en tu HyperShade, te, da, te darás cuenta que prácticamente es eh, volviendo muy difícil localizarlos. Por eso es importante irlos nombrando. Ok, Car -car, carcasa, perdón, motocicleta, presionamos Enter. Automáticamente se ingresará un guión bajo porque no eh, admite espacios. Ok, pero ese espacio lo. lo lo sustituye Maya automáticamente por un guión bajo Y vamos a seleccionar el color, ok En este caso yo voy a eh, tratar de emular este color Y tratar de crear este reflejo, esta superficie Ok, así es que voy a seleccionar un color verde Y posiblemente lo haga un poco oscuro ¿okay? Y prácticamente ya tiene el color verde en nuestra motocicleta Te das cuenta que a medida que yo voy rotando la cámara Los reflejos van rotando de acuerdo a la posición de la cámara ¿OK? prácticamente por eso es un material bling porque trata de emular reflejos a una superficie metálica de acuerdo a la vista de la cámara, ¿OK? y ya hemos nombrado de igual forma el material. Bien, ahora podemos asignar eh, material, eh, obviamente el asiento si es de color negro podríamos ir asignando materiales, el color eh, cromo en esta parte, ok, podríamos ir asignando material por material, pero lo vamos a hacer al último por qué? Prácticamente yo quiero que veas la diferencia entre un render HDR y un render sin HDR. Entonces sería importante que empecemos a crear la iluminación HDR ya con esta geometría que le hemos asignado el color o el material de tipo blin verde, ¿ok? Los demás objetos vamos a ir agregando el material, ¿ok? Y obviamente a medida que lo vayamos haciendo Vamos a ir comparando qué diferencia hay. Por eso me gustaría que ya no, eh, ya no asignemos materiales a las demás piezas, sino hasta crear la iluminación HDR para ir viendo la diferencia. ¿Okay? Voy a detener mi lección hasta aquí. En nuestra siguiente lección vamos a empezar a crear algunos UV maps para... Aplicar unos logos, ok. Te das cuenta que de acuerdo a nuestra referencia, obviamente llega, lleva unos logos, le podemos asignar algunos nombres, algún modelo a la motocicleta, ok. Que se vea un poquito eh, más eh, personalizada, que no luzca toda la superficie lisa, sino que tenga imágenes, ok. Incluso puedes utilizar las imágenes que sean de tu preferencia, pero eso lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección.